un ciclón de piedras que le cayeron al mastodonte anaranjado. Pero le llovió, tan le llovió, que ya tuvo que recular. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump implementara la política migratoria de tolerancia cero, celebridades como el cantante irlandés de la banda de rock U2, Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, y Oprah Winfrey principalmente, se manifestaron en contra. De esta manera, Bono pidió a congresistas de ambos partidos que exijan el cese de la separación familiar de migrantes en la frontera con México. No puedo pensar en una cosa más antiestadounidense que poner a niños en bodegas, dijo. A través de Twitter, Oprah escribió a sus 42,7 millones de seguidores: bebés arrancados de sus padres, no puedo tolerarlo. A esto se le unió el ícono de la música country, Willie Nelson, quien invitó al presidente Donald Trump a reunirse con él en uno de los centros de detención en la frontera Estados Unidos-México para entender mejor lo que sucede. Por su parte, John Legend y su esposa Chrissy Teigen donaron $1,000,000 a la American Civil Liberties Union, Ellen DeGeneres tuiteó un enlace a grupos que luchan contra esta política y Kate Walsh exhortó a los críticos a que llamen a sus senadores y exijan un cambio. También se sumaron estrellas como Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Alyssa Milano, Mark Hamill, Lin-Manuel Miranda, Judd Apatow, Camille Njani, Piper Perabo y Common. Jennifer Nettles, otra artista country, tuiteó el martes, hablando de fronteras: si creo que la gente amorosa sabe que, a pesar de las políticas, hay algunas líneas que no se cruzan, proteger a los niños parece ser una en la que todos podemos estar de acuerdo. Aunado a esto, Tony Kushner, dramaturgo laureado con los premios Tony y Pulitzer, calificó a la política como monstruosa y dijo que está impactado de ver cómo Estados Unidos la implementa. Nunca pude haber imaginado un momento en el que el gobierno federal se dedique a meter a niños en jaulas, separarlos de sus familias y realmente participar en violaciones de derechos humanos de naturaleza criminal, manifestó. El presidente Trump ha defendido la política que ha separado a casi 2.000 niños inmigrantes de sus padres. Acústica Noticias. Informe Broso de lunes a viernes, 11 de la noche, 10 Centro. Solo por Azteca América. Sintonízanos a través de Dish Latino, DirecTV, Version Fios, Comcast Xfinity, Spectrum y Cox.